Señor, este, ¿me permite un momentito, pero, por favor? Sí, uno chiquito. Bueno. ¿Hola? Liliana, ¿verdad? Perdón, ¿nos conocemos? Nos vimos ayer, estaba con mi socio transportista. Ah, ya sé quién eres tú. Tú eres el cobrador del micro, ¿no? En verdad soy dueño de una empresa de transporte público, pero a veces me gusta asumir las responsabilidades de mis empleados. Eso ayuda mucho a las relaciones laborales de la empresa. Qué interesante. ¿Y tú? ¿Desde cuándo trabajas con Miguel Ignacio? Ay. Mira, Alberto Lara Smith. Tito para los amigos. Ok, Alberto. Uh-huh. ¿Se puede saber para qué has venido? A conversar. ¿A conversar con quién? Contigo. Conmigo. Ya, no, eso no va a poder ser porque sabes que yo estoy muy ocupada, tengo un montón de trabajo. No tengo tiempo, en verdad. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿a qué hora sales del trabajo? Mira, voy a ser bien sincera contigo. Uh-huh. Yo no hago amistad con cobradores de micro, ¿cómo le dijiste tú? ¿Empresarios transportistas? Mira, Liliana, yo también voy a ser bien sincero contigo. Desde que te vi no he dejado de pensar en ti. Me pareces la chica más linda que he visto en mi vida. Y te juro que no voy a parar hasta que te enamores de mí. Espero haber sido claro y que hayas comprendido bien mis intenciones. Sí, fuiste muy claro. Y ya me di cuenta que eres un patán. Y a ti te encantan los patanes, ¿no? Hazme el favor de retirarte, ¿sí? Liliana, tráeme el contrato de... ¿Y tú? ¿Qué haces acá? Vine a conversar. Ah, sí, claro. Sé perfectamente lo que has venido. ¿Ah, sí? Sí. Has venido a pedirme dinero, ¿no? Para que arregles tu horroroso micro. Sí, claro, eso, lo del seguro. Bueno, está bien. ¿Por qué no lo mandas a tu mecánico y me pasas la cuenta? ¿Qué serán? ¿20 solcitos? Ahora, vete antes de que llamen a los agentes de seguridad. Sí. Chablín. Esta gente siempre trae problemas. Siempre. Necesito urgente el contrato de compra-venta de Jaime Nieto. Ahora. ¿Liliana? Jaime Nieto, ¿verdad? Así es. Sí, te lo llevo ahorita. Señorita, yo quería hacerle una consulta. Sí, señor. Ahorita le voy a atender. Me espera un ratito, por favor. Pero, Nada más un ratito.